just a static electricity. It says moving to the sound. Your lips are all I need. Bienvenido a Vulpecas, una vez más al canal. Arrancamos con los videos de este jueves. Un video que voy a intentar que sea muy corto, así que vamos directo al grano. Ya tenemos desde esta mañana la update de, bueno, el sector 7, la 1.14.1, que trae algunos detalles buenos y algunos detalles malos. Voy a arrancar de una vez diciendo de que, aunque estoy en la alfa, es un tema muy personal. Ojo, sé que hay muchos jugadores que les gusta todo el desarrollo de multijugador en el sector 7. Yo soy de los que juega todos los días, estoy súper viciado. Ya saben, monto contenido incluso hasta los domingos, sábado y domingo de Last Day. Me la paso jugando siempre, pero no voy al sector 7, no me llama la atención. Y creo que por ahora, no sé si en el futuro, no voy a estar yendo. Los cambios son solamente allá y hay un aspecto bastante negativo que lo vamos a estar viendo desde el inicio. Primero que nada, vamos a repasar todo muy cortito. Sobrevivientes, me copian. Mientras el trabajo en la temporada número 2 está avanzando, nuestro equipo especial te presenta la update del sector 7. No olvides que el hambre y la sed son tan peligrosas como otras amenazas en el sector 7. Las puedes compartir ahora con Tess, con vallas, con atún enlatado y ración de campo del ejército. Me detengo aquí un segundo. Dos puntos negativos que estoy sintiendo. Primero, que quieren convertir el sector 7 en lo que tenemos fuera del sector 7 y no estamos sintiendo que tenemos nada innovador. Yo lo siento desde ese punto de vista. Discúlpenme si estoy un poco crítico. Saben que por lo general digo lo que pienso, pero no quiere decir que lo que yo diga sea la verdad o nada, o una verdad absoluta. Al final ustedes me dirán en la parte de abajo en los comentarios qué opinan. Y lo otro es que lo primero, el primer párrafo, las primeras líneas que nos dicen del update en la descripción, en las redes sociales, es que nos traen esta actualización mientras trabajan en la segunda temporada. ¿Qué quiere decir esto? Que la próxima gran actualización fuera del sector 7 va a ser simplemente la segunda temporada. ¿Y qué pasa con los pantanos? ¿Y qué pasa con una nueva área? ¿Qué pasa con algo? ¿Los suburbios? No sé. Luego nos dice: los alimentos restaurarán la energía no al instante, por lo que tomará un tiempo volver a sentirse lleno y saludable. Algo más o menos del sistema que tenemos tanto en Grimsoul como en Frostborn. Curarnos en el tiempo. Luego, otros ayudantes insustituibles son los suministros médicos. Una nueva clase de objeto curativo te ayudará a sobrevivir en este mundo duro. Requieren algo de tiempo para su uso, pero su salud se restaurará al instante. Es decir, tenemos ahora los antibióticos, pero en este caso ellos sí nos curan de forma instantánea, como decir un botín fuera del sector 7. Qué genial hubiese sido tener este tipo de antibióticos o tener algún tipo de curación nueva fuera del sector 7. Imagínense si tuviésemos la posibilidad de sembrar papa, no sé, remolacha, lo que sea allí, que le dé un poquito más de interacción al tema de curarnos. Pero bueno, colocaron nuevos sistemas de curación, pero dentro del sector 7. Nos dicen: tenga cuidado al usar antibióticos. El uso de más de 2 inyecciones seguidas provoca una sobredosis. Solamente se toman 2 y luego tenemos que esperar un cierto tiempo para, bueno, ir al tercero. La sobredosis no es un buen augurio para nadie. Es bastante difícil seguir luchando por la supervivencia con tal condición. Imagínense lo divertido que es sobrevivir cuando está enfermo. Apenas puede moverse, usar bancos de trabajo, construir con una restauración de la salud extremadamente lenta, bla bla bla. Entonces simplemente ahora nos vamos a poder curar en el tiempo. Nos tomamos alguna comida y todos nos curamos como en Frostborn o en Grimsoul a medida que pasan los segundos. Pero si nos queremos curar de un solo golpe, nos metemos un antibiótico. Pero si nos tomamos 3, entonces nos enfermamos y prácticamente, en resumidas cuentas, no podemos hacer un carajo y tenemos que simplemente dejar de jugar. Ahora nos dicen: los cambios también han tocado el puesto de avanzada. Ahora la construcción no requiere recursos. Si puedo ver algo positivo para las personas que les guste ir al sector 7, que ojalá en el futuro se vuelva mucho mejor y a mí también me llame la atención ir, son dos cosas. Primero, la tormenta, que a nadie le gusta. El 99% de la gente no le gusta la tormenta, solamente le gusta Kefir. Pero por lo menos ya no es cada 3 días. Al final terminaron pasándolo a una semana. Sigue siendo fastidioso, pero por lo menos una semana no son 3 cortos días. Y también, cuando se destruye todo, podemos construir las cosas de nuevo sin recursos. Simplemente coloco la mesa de trabajo de nuevo y sigo adelante.
Eso creo que lo veo bastante bien, hay que aceptarlo, está interesante. También vamos a tener lo mismo que tenemos en nuestra fortaleza, las fogatas y todo para cocinar, exactamente igual. Para aquellos jugadores cuyos recursos estaban en el puesto de avanzada, en el momento de la actualización, la tormenta llegará en 3 días, como de costumbre. Pero luego su horario se cambiará al nuevo, es decir, cada semana. Ojo con eso para los que estén activos por allá. Y por último, los clanes se han arreglado con un nuevo rango de mano derecha que no veo en qué sentido esto pueda afectar la jugabilidad del juego, pero bueno, está allí. Esa es la persona más importante después del líder, es decir, como un co-líder dentro del clan. De ahora en adelante, las ubicaciones de los recursos incluidos, los objetos que se encuentran en ellas, se generan aleatoriamente. Por lo tanto, espere obtener algo nuevo cada vez. Lo dejamos entonces hasta acá. Espero que les haya gustado. Regálenme un like y un comentario para que las personas vean este resumen bien cortito. No olviden comentar si les gustó. No olviden pulverizar el botón de like. Y nos vemos en la próxima, Volpecas. ¡Hasta luego! Oh, my God.